en capacitación, en temas que nos han llevado completamente a formarnos de manera profesional, ¿no? Hasta el día de hoy. Muchas gracias, Héctor. Cuando tú Genial. quieras, empezamos con los chicos, no hay problema. Genial. Chicos, antes de empezar, no se olviden que pueden hacer sus consultas a través del chat. Nosotros vamos a estar leyéndolas a cada uno de ustedes, consultas, algunas sugerencias que tengan. Les invitamos a sacar su papel, su lapicero y puedan interactuar con nosotros, conmigo, con Mónica. Así que, Mónica, no te quito más tu Okay. espacio. El micrófono es todo tuyo. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Héctor. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. Vamos a tocar un tema muy importante. Les voy a compartir en la pantalla. Ahora sí, Héctor, ¿sí se puede apreciar? Sí, sí lo podemos ver. Sí, muy bien. Sí. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a tocar un tema importante en el cual ya venimos atravesando hace como 4 meses, ¿no? El tema de hoy, para que ustedes lo tengan como información, como valoración dentro de sus casas, es acerca de las estrategias para seguir protegiendo a mi familia de la COVID-19. Muy bien. Antes de empezar el tema o antes de hablar del COVID-19, voy a hacerle una pequeña introducción con respecto al programa UPAO, a la excelencia académica y cómo nosotros atravesamos nuestras prácticas o cómo venimos laborándolas antes de, en el pregrado, antes de ya empezar con el posgrado, cómo nos formamos. Muy bien, así que voy a darle un link acá para que ustedes puedan apreciar este video. Hola, soy Vanessa Gutiérrez y soy estudiante de enfermería del UPAO. Yo elegí la carrera de enfermería porque siempre quise ayudar, cuidar y educar a las personas. Esta carrera te brinda la oportunidad de brindar un cuidado humano de calidad, promocionando la salud y previniendo la enfermedad. Yo elegí estudiar en la UPAO porque tuve muy buenas referencias de esta universidad. Tiene la carrera de enfermería acreditada y además cuenta con laboratorios de alta tecnología y docentes con altos grados académicos. La UPAO contribuye a mi formación académica brindándome la oportunidad de utilizar laboratorios de simulación de alta tecnología en los cuales puedo practicar los procedimientos que voy a realizar en el cuidado de calidad en las prácticas hospitalarias y comunitarias. UPAO es una universidad cálida y humana. Te brindan un ambiente familiar y te vas a poder desarrollar mejor como profesional. Además, a lo largo de nuestra formación académica realizamos actividades de responsabilidad social universitaria, investigación, innovación y desarrollo. Bien, ese será un pequeño video con respecto a cómo nosotros hacemos nuestras prácticas, chicos, en el ICODEN. Es el Instituto Académico que nos respalda a nosotros y nos da estos beneficios para poder nosotros realizar nuestras prácticas, ¿no? Muy bien, bueno, hablando del tema, les voy a compartir, este es un tema muy, muy importante. Así que quiero que primero me escuchen con atención con respecto al coronavirus. Para nosotros empezar a hablar acerca del coronavirus, primero tenemos que tener referente la cronología. Como ustedes bien saben, este primer caso, ¿no?, que se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2019 se dio en la ciudad de Wuhan, en China, ¿no? Ahí se dio el primer caso y se reportó a la Organización Mundial de la Salud, chicos, ¿no? Y esto fue dado por un origen tipo zoonótico. Es decir, que la transmisión de un huésped tipo animal a un humano y comenzó a expandirse a 29 países fuera ya de China, ¿no? Poco a poco ha ido avanzando y fue ocasionando ya como una pandemia a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, acá podemos apreciar en este gráfico, ¿no? Podemos ver las partes de la COVID-19, ¿no? Hay que conocerlo un poco. Y si ustedes lo aprecian, acá tenemos el virus. Me voy a señalar, este es el virus que está envuelto por una capa lipídica, es decir, por una capa grasa que va a proteger su material genético, ¿no? Por eso que dicen que el virus no muere, sino el virus tú solamente puedes inhibir el crecimiento, pero se va a seguir reproduciendo. ¿Y qué más contiene? Contiene que estas proteínas lo van a ayudar ¿a qué? A infectarnos a través de las células humanas. Entonces, una vez que este virus ya ingresa junto con toda la capa lipídica a nuestro organismo, se va a ir
como que se dice, multiplicando, ¿no? Y este genoma del virus, por supuesto que sí, está formado por un ARN, como lo vamos a ver acá en su morfología y su reproducción viral, ¿no? Acá ya lo ven, ¿no? Acá está el virus con toda su capa lipídica y tiene un receptor que es ACE2, ¿no? ¿Qué será ACE2? Viene a ser una enzima de conversión de angiotensina 2. Sería, pero señorita, ¿cómo es una enzima? Es una enzima, es una molécula, ¿no? Y esta molécula, de manera natural, todas las personas, todos los seres humanos, lo tenemos en nuestro organismo, todos nuestros órganos. O sea, de por sí todos tenemos bacterias, microorganismos y virus ya compuestos en nuestro sistema inmunológico y en nuestro sistema nervioso. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que pasa? Si este virus que viene con su capa lipídica y sus proteínas ingresa a nuestro organismo, lo que hace es triplicar y multiplicar, ¿no?, las células para que se dispersen y se fulminen cada vez más virus en nuestro cuerpo y se reproduzca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento que ellos se colocan en la célula humana, las infecta, ¿no? Ahí vemos, dice, la célula humana ya afectada, una vez acoplado a la célula, el virus introduce su ARN, ¿no? Su ARN, que viene a ser un monoatemario positivo, que viene a ser un virus que tiene ya un ácido ribonucleico que va a afectar a tu célula humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ingresa a tu cuerpo y acá la célula entiende que el ARN del virus, ¿no?, es propio y crea millones de copias iguales comenzando a producir proteínas virales. Todos los componentes que pasan se ensamblan, ¿no?, para crear nuevos virus completos que salen de las células infectando a otras más. ¿Y qué va a ocasionar? Que cada virus pueda crear entre 10.000 a 100.000 copias más reproducidas en tu cuerpo. Y ustedes dirán, bueno, y una vez que ingresa al cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, pero, ¿qué hace exactamente el coronavirus a nuestro cuerpo? ¿Cómo lo infecta, ¿no? ¿De qué manera lo infecta? Primero, viene la inoculación viral, ¿no? Como ustedes ven esta imagen, que está a la mano derecha, ¿no? Ahí está el virus, perdón, ahí está el virus, es la capa lipídica con sus coronas, por eso le llaman coronavirus, con sus coronitas, y hace la inoculación viral. Es decir, introduce algo que va a crecer y que se va a reproducir en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que se va a reproducir? Estas moléculas, este virus, ¿no?, fulminante. Luego viene la fijación a las células de la mucosa, como ustedes saben. Nuestra mucosa es un tejido orgánico suave, ¿no?, y a la vez también es húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy fácil que el virus pueda penetrar a través de estas células y pueda producirnos una infección. Luego, ¿qué pasa? Penetra la membrana de las células del huésped, como ya lo expliqué arriba, inicia la multiplicación, que es a 10.000 a 100.000 copias más en tu cuerpo. Luego viene una destrucción celular, comienzan a infectar a otras células y así se van haciendo cada vez más réplicas hasta que tengamos una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, chicos, se va a dar y se va a iniciar ya cuando hay una inmunidad innata, es decir, empieza un fenómeno patológico. Se presentan ya los síntomas, las alteraciones clínicas, como nosotros se lo llamamos en el hospital, que viene a ser la temperatura alta, ¿no?, fiebre, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria también por minuto elevada, ¿no?, rápido. Entonces, estos son los síntomas que va a empezar a causar en tu cuerpo, ¿no? Bien, hasta ahí es cómo nos infecta el virus, ¿no? Y tal vez, Héctor, alguna pregunta que tenga hasta ahí. Bueno, las preguntas que están haciendo los chicos es acerca de cómo se dice, ¿no? Tienen dudas si se dice la COVID o el COVID. Ya. No, sí. Ajá. Se dice la COVID. Genial. No, sí, es la COVID porque viene de la familia del síndrome respiratorio grave o agudo, que es el SARS. Es el síndrome, es la COVID, la coronavirus. Genial. Uh-huh. Genial, genial. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de seguir con respecto a la virus? Quiero recalcar que ya somos 42 personas. Wow. Estamos entrando. Y bueno, ¿no? Animarles a los chicos a seguir preguntando. Chicos, pregunten.
A ver, por ahí parece que están escribiendo. Ahí está, sí, ahí hay uno de Maricielo que dice, ¿cuáles son los principales síntomas? Muy buena pregunta. ¿Perdón? ¿Cuáles son los principales síntomas? Muy bien. Ya. Al inicio, cuando empezó la pandemia, se dieron a conocer aquellos síntomas primordiales que era dolor de cabeza, fiebre alta mayor a 37.8, ¿no? Dolor estomacal, incluso había diarreas, ¿no? Malestar corporal, como una fiebre viral y común, ¿no? Pero ahora ya ha aumentado, ¿no? Ahora también hay personas y que les ha pasado esto en otros países, ¿no? Donde también han tenido infección con conjuntivitis en los ojos, ¿no? En la piel también ha brotado pequeñas pápulas o pequeños pigmentos, ¿no? Que ha creado esto como heridas. Entonces ya no es dolor de cabeza, ya no es fiebre, ya no es dolor estomacal o malestar corporal, ¿no? Ahora ya es multisistémico. Recuerden que el virus, ¿no? El virus no solamente ataca tu sistema nervioso, por eso que también nosotros tenemos en estos tiempos y muchas personas, muchas familias han pasado por problemas de ansiedad, de miedo en la casa. Y esto es por lo mismo que nosotros venimos atravesando, no solamente el problema, sino porque también el virus, recuérdenlo, ahora se ha comprobado de que el virus está en el ambiente, es decir, está en el aire, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El día de ayer ya se comprobó a través de la Organización Mundial de la Salud, no que el virus ya está en el aire. Entonces, nos produce múltiples problemas en el sistema inmunológico y también a la vez que va de la mano con nuestro sistema nervioso. Por eso nosotros a veces estamos en esa situación de depresión, hay un poco de incomodidad, fastidio, dolores de cabeza, no dormimos bien, no conciliamos bien el sueño, ¿no? Entonces, esto nos está conllevando a un problema clínico múltiple, se diría así. Mónica, pregunta también cómo es que pueden prevenir. Elvira pregunta cómo puede prevenir. Ah, bien, perfecto. Justo eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Sí? ¿Ya? Sí, claro. Sí, perfecto. Más adelante voy a comentarles cómo es lo que ustedes tienen que hacer en casa, cómo deben cuidarse, hacer su autocuidado y también cuidar a su familia en la casa para prevenir, ¿no? Y sobre todo combatir este virus, ¿no? Recuerden que el virus no muere, sino solamente se inhibe y dura de 4 a 8 horas en el ambiente. Ah, buena información. Uh-huh. Mónica, hay una pregunta que me da mucha curiosidad. Cierto. Dicen, ¿si hay alguna prueba casera para saber si tenemos COVID? ¿Existe? Bien. En realidad no existe. Es como, es más, no existe y hay otra cosa. Con respecto a las pruebas rápidas, que son pruebas relacionadas, así como en el caso que se utiliza para las mujeres que están gestando, ¿no? Entonces, ya lo conocemos, las conocemos, ¿no? Esas pruebas rápidas, solamente son dos tipos, pero no existen pruebas caseras. Solamente tenemos ¿no? la PCR, que es la prueba rápida, y la prueba molecular, nada más. No existen pruebas caseras. Bacán. Muy bien. Sí. Chicos, recuerden que sí les voy a informar que todo contenido que ustedes lean, que sea con base científica. Siempre ustedes que escuchen algún comentario o lean alguna noticia, que todo sea con una base científica, que todo venga del programa de CDC, o que venga de la Organización Mundial de la Salud, o que venga de alguna revista actual, algún neumólogo, infectólogo, que se haya comprobado. Pero nunca hagan cosas y utilicen cuidados que no están agendados como base científica. Muy bien, Mónica. Continuemos. Continuamos entonces. Ok, perfecto. Muy bien, ya hemos visto entonces de qué manera, cómo nos infecta el COVID en el sistema inmunológico, ¿no? En nuestro sistema nervioso, ¿no? Acá vemos en la imagen, como ya les expliqué, cómo poco a poco este virus va atacando nuestro cuerpo, ¿no? Incluso para aquellas personas que tienen comorbilidad, es decir, personas que padecen de alguna enfermedad patológica, ¿no? Ya sea hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, ¿no? Personas que están inmunodepresivas, que están recibiendo tratamiento oncológico, personas que padecen de cáncer. Entonces,
quizás el virus va atacándote. ¿Va directamente al pulmón? Sí, ¿no? Primero nos ataca el pulmón, pero una vez fulminante, ya actuando en el pulmón, desaparece a través del tratamiento y puede atacar otra parte de tu organismo que tal vez esté debilitado y que no haya entrado nunca a un tratamiento, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca del círculo de Steiner. Muy bien. Se ha hablado bastante del círculo de Steiner y este círculo de Steiner es importante, chicos, que lo apliquen. Y para aquellas personas, colegas por ahí, me imagino, alumnos que van a tomar esa decisión muy buena de llevar una carrera en la salud, este círculo de Steiner lo van a llevar de por vida, lo van a llevar, como se dice, mi libro bajo el brazo, y es una aplicación que no solamente se tiene que dar en el hospital, sino también en nuestra casa. Ustedes dirán, pero ¿cómo aplico este círculo de Steiner, ¿no? Entonces, como sabemos, nosotros en casa a veces queremos realizar nuestra limpieza, queremos que sea completa, queremos que sea perfecta, ¿no? Que no dejar nada sucio. Muy bien, perfecto. ¿Pero de dónde sale el círculo de Steiner? Muy bien, Steiner se le colocó por el doctor Heber Steiner, que viene a ser un ingeniero químico, él muy conocido, ¿no? Y pues nos creó cuatro procesos, cuatro factores, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber si realmente el círculo de Steiner está bien? Entonces, lo hemos hecho bien, lo hemos realizado bien en casa. Si los cuatro procesos o los cuatro factores que nosotros vamos a emplear no haya alterado su producto, ¿no? Y se haya dado esta utilización de estos factores, lo hayamos utilizado de manera ordenada, de manera respetando los protocolos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos de uno de ellos, vamos a hablar sobre el producto químico. En casa, ¿qué utilizamos? Por ejemplo, utilizamos agentes de limpieza, ¿verdad? Que nos permita de repente eliminar o disolver grasas en la casa, ¿no? Utilizamos detergentes para eliminar el coronavirus, detergentes, lejía, cloros, que también podemos utilizar, ¿no? Otro químico tal vez por ahí que podemos nosotros utilizar es también el alcohol, pero ojo, chicos, hay que tener mucho cuidado con el alcohol, porque esto de desde que se dio el toque de queda y estuvimos con la cuarentena estos 4 meses, así dicho. Bueno, ha pasado en diferentes ciudades aquí en el Perú, que se han ido quemando, se han ido dañando la piel. ¿Por qué? Porque no se sabe utilizar el producto. Así que ustedes siempre que van a utilizar el alcohol, porque el alcohol es uno de los mejores para poder inhibir el virus, no se puede utilizar alrededor de una cocina, por ejemplo, o donde nosotros prendemos fuego, utilizamos fuego. Entonces, solamente se rocea en lugares donde nosotros vamos, por ejemplo, una sala, ¿no? Los bordes o el filo de un mueble, en mi cama de repente le puedo rociar un poco por abajo, en la parte de abajo del colchón, saco mis sábanas y lo puedo rociar en lugares donde no esté al costado del fuego. Obviamente que en la cocina sí no lo utilicen, pueden utilizar detergentes, lejía, pero menos el alcohol. El alcohol se los recomiendo ya en los lugares, en zonas alejadas. Muy bien, entonces, después del producto químico, ¿qué más deberíamos utilizar nosotros? Aparte, ya tenemos, supongamos, tenemos el detergente o tenemos un limpiador de pisos, de losetas en casa. ¿Qué es lo que también incluye el círculo de Steiner? La energía mecánica. ¿Cómo cuando hablamos de energía mecánica? Porque puede ser manual, utilizamos nuestras manos, para eso necesitamos unos guantes gruesos especiales para la limpieza, no sé, y nuestra esponjita, algunos cepillos, ¿no? Para poder hacer el barrido de este virus, ¿no? Recuerden que el virus también se adhiere mucho en los metales, se adhiere mucho en los vasos, en el filo, no hay que dejar los vasos o los utensilios húmedos, siempre después de lavarlos hay que secarlos muy bien y colocarlos en su lugar. Ya hay que tener cuidado también con los insectos que tenemos en casa, porque recuerden que las mosquitas en las patitas también nos traen mucha contaminación de afuera, y como saben, todos los días y en todos los lugares aquí en Trujillo también están fumigando. Entonces, al fumigar, esos mosquitos entran a la casa y nos podemos también contagiar. Por eso hay veces que nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Si yo me estuve cuidando, yo me protegí, yo lavé, yo cerraba la puerta, y entonces hay que tener bastante cuidado.
Muy bien, otro proceso, como tercer proceso y como primer factor a tener en cuenta es la temperatura. Ustedes dirán, pero señorita licenciada, ¿cómo influye la temperatura? La temperatura es muy eficaz, ¿no? Sobre todo si nosotros tenemos el acceso en nuestro baño de utilizar agüita tibia, ¿no? A buena hora, ¿no? Si podemos limpiar nuestros pisos con agüita tibia, también a muy buena hora. Pero si también podemos mantener nuestro ambiente después de limpiar nuestra casa con una temperatura de 15 grados o de 30 grados, también podemos disminuir, ¿no? Y matar los virus que se encuentran en la superficie, ¿no? Y ahora, ¿y el tiempo? El tiempo, claro, también es muy importante. Como un cuarto factor, también es importante, dice Sainer, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de esta palabra tiempo, de acuerdo a la acción del producto químico que vamos a utilizar, ¿no? Depende del tiempo que uno le quiera dar la limpieza, ¿no? Algunos, bueno, puedes hacerlo de manera rápida, pero empleando siempre estos primeros, el producto químico, la energía mecánica, la temperatura y el tiempo, que son cuatro. Una vez empleados, ya puedes tú recién decir que has cumplido el círculo de Sainer. Pero ¿cómo actúa el detergente enzimático en el virus? Acá vemos tenemos un gráfico, no sé si lo podemos apreciar ahí. Un poquito más, ahí está. ¿Sí? ¿Sí ven el gráfico? Sí, perfectamente. ¿Sí? Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, pues con el momento que nosotros queremos emplear un detergente, que para mí es el mejor de emplear en casa para poder hacer la limpieza, acá vemos, ¿no? ¿De qué está compuesto? Decimos, pero ¿qué es lo que contiene este detergente? Vemos los lípidos, ¿no? Vemos también las proteínas, vemos que también los glúcidos que están pegados en la superficie de nuestra casa. Y nosotros decimos, ¿pero cómo ahora? Bien, tenemos que tener en cuenta que esto es un biofilm. Esta superficie que ustedes ven acá es como un biofilm y recuerden que acá el glúcido, la proteína y los lípidos vienen a ser todo lo contaminado, todo lo sucio. Y ya que esta superficie es el biofilm, que es una organización estructurada, se diría así, donde están todos los microorganismos, todos los virus, todas las bacterias, depositadas en una matriz que está llena de polisacáridos. Entonces, ¿qué hace el detergente? Sirve como una molécula ante un líquido. Una vez que tú mezclas el detergente con el agua, causas una tensión, una tensión de activos que hace que se desprenda del biofilm, ¿no? Acá ya se está desprendiendo, mira, los líquidos y las proteínas con los glúcidos se van degradando, hasta que el detergente que hace rompe el biofilm. Y acá tenemos el resultado aclarado, arrastra con toda la, ¿no? Es el microorganismo con toda la contaminación que tenemos en casa. Muy bien. Bien, hemos hablado acerca del arrastre mecánico, que es muy importante tenerlo en casa. Siempre, recuerden siempre que cada vez que vayamos a limpiar, por favor, chicos, la casa, ¿no? Hay que tener en cuenta en usar esas caretas. Yo les recomiendo las caretas de preferencia, su mascarilla quirúrgica, ¿no? Y sus caretas con unos guantes gruesitos que son para la limpieza. Es muy importante. Recuerden que ustedes van a limpiar y a limpiar es como que enfrentarte a los microorganismos, bacterias y virus. Entonces hay que protegerlos, ¿no? Muy bien, la temperatura, tiempo, ¿no? En este caso, bueno, si ustedes ven esta imagen, ¿no? Que les estoy presentando ahorita, es con respecto a la temperatura y el tiempo que nosotros en el hospital utilizamos para poder esterilizar instrumental quirúrgico, ¿no? Que también, mira, nosotros el círculo de Sainer no solamente lo empleamos en casa, sino también lo empleamos en el hospital, lo empleamos en las clínicas, ¿no? Para prevenir, para no contaminar o infectar al paciente, ¿verdad? Al momento de atender. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a lo elemental, a lo más importante. Bien, acá podemos apreciar que estos son los elementos de protección personal, pero mediante equipos de protección personal en el caso de personal de salud que lo viene utilizando día a día, ¿no? Y que incluso hay mucha escasez, también hay mucha escasez en los hospitales, en las clínicas. Me imagino que ustedes ven las noticias o se enteran a través de las páginas web de sus celulares que el personal de salud padece de este problema, ¿no? Padece mucho de este problema y estos son los EPP que nos hacen falta, ¿no? Estos son los EPP que normalmente un personal de salud lo utiliza, pero
que por problemas económicos o problemas muy internos, no se nos hace y a veces llegar a los hospitales y el personal de salud se expone su vida, ¿no? En estos ambientes ya de COVID, con pacientes COVID hospitalizados. Muy bien, acá vemos la bata quirúrgica o delantal, ¿no? Guantes de nitrilo desechables, mascarilla quirúrgica, que es muy diferente a un respirador N95 o FFP2, o equivalente, nos referimos a otro tipo de respiradores que tengan la misma equivalencia de la hidrofibra delantera de un respirador. ¿Okay? También que es importante un escudo facial que sea reutilizable o que sea desechable. De preferencia un reutilizable, porque ustedes lo pueden también desinfectar en casa en una tinita con agua y detergente y le rocean un poquito, lo enjuagan, le rocean un poquito de alcohol, lo limpian y ya está. ¿Qué otra cosa también utilizamos? ¿Qué otro material? Los lentes oculares, muy aparte de del escudo facial, ¿no? Nos colocamos antes unos lentes oculares o antiparras, también lo llamamos nosotros. Un gorro descartable, como ven en la imagen, ¿no? Un gorrito descartable. Su cubrecalzado, botas descartables, que es un cubrecalzado de zapatos, y lo vamos a ver en la siguiente imagen. Ahí está. El uso de EPP, de elementos de protección personal o de equipos de protección personal, protege al equipo de salud, pero también nos protege a nosotros, ¿no? Nos protege a nosotros como dentro de nuestros autocuidados, también en casa, ¿no? Sin embargo, las fallas en el uso o durante su retiro y manipulación pueden conducir a contaminación con fluidos y posible transmisión del virus. ¿Eso qué quiere decir? Que así como el personal de salud utiliza estos EPP, ustedes también en casa van a utilizar. No todos. Yo les voy a decir qué EPPs sí pueden utilizar en casa. Porque acá en la figura podemos ver todos los EPP, pero eso es para el personal de salud. En el caso de ustedes pueden utilizar una mascarilla quirúrgica o barbijo, como le llaman, ¿no? Pueden utilizar un respirador, que es diferente a una mascarilla, ojo, un respirador N95, ¿no? De preferencia que sea de la marca 3M, si se pueden conseguir. Bueno, ahora ya no se está vendiendo, por si acaso, chicos, también les informo. Ya no se está vendiendo de la marca 3M, todos son falsos, todos son traídos de China, porque en China, en Japón, se están clonando estos respiradores, cosa que no es la marca 3M de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué más pueden utilizar? Y la careta. El resto no. Guantes, yo no les recomiendo. Estos guantes de nitrilo para salir de casa y para que supuestamente ustedes se cubran o puedan coger el dinero, cero. Yo lo tacho como cuidado de ustedes hasta en casa a la hora de salir y hacer sus cositas fuera. Yo les recomiendo la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 y la careta facial, que puede ser lavable. El resto es para el personal de salud, así que yo no les aconsejo. ¿Por qué? Me dirán, señorita, ¿por qué no podemos utilizar los guantes de nitril? ¿Por qué? Porque hay una contaminación cruzada que los que no saben utilizarlo, puedes tú mismo poder contaminar al momento de retirártelos, ¿no? Es más, en las noticias hemos visto, ¿no?, cómo la gente tira los guantes a la calle. Entonces, imagínense toda esa contaminación que tienen esos guantes de haber agarrado barandales, dinero, y sabe Dios qué más cosas, y a la calle. Entonces, eso nos trae contaminación y no va a haber cuándo este virus, esta enfermedad nos deje, ¿no? Entonces, si usamos adecuadamente los EPP en casa, podríamos estar mucho más seguros de evitar contagiar. Eso es lo correcto. Así que si yo me quiero ir a una tienda, me puedo poner mi mascarilla quirúrgica, me puedo colocar mi careta y ya está, ¿no? Y antes y después de utilizar ambos elementos de protección, siempre es bueno el lavado de manos antes y después. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, ustedes dirán, pero ¿cómo el personal de salud se coloca todos estos EPP, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes quieren verlo, ¿verdad? Ahí por ahí, a ver, no los escucho. ¿Quieren ver cómo se colocan los EPP? Sí, dicen que sí.
ansiosos. Sí, ya, perfecto. No, Liliana nos comenta, bueno, dice mi mami está agradecida, le dice Mónica, agradecida por todos los consejos que gracias. Le estás dando. Genial, genial, genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos para tu mamá. Saludos para tu mamá, chicos. Gracias. Bien, chicos, vamos a continuar. Miren, yo tengo acá dos videos importantes que son videos que el Ministerio de Salud los ha considerado importantes. Ya es acerca de la colocación y el retiro, así que yo le voy a dar un clic para que ustedes estén atentos, ¿sí? Primero vamos con la colocación y luego con el retiro. Vamos con la colocación. Hoy aprenderemos la correcta colocación de los equipos de protección personal, incluido el mameluco, en los servicios de atención de pacientes COVID con generación de aerosoles. Recuerda que para iniciar la colocación ya debes haberte puesto la chaqueta y el pantalón descartable, tener el cabello recogido y evitar el uso de accesorios como pulseras. Incluido el mameluco en los servicios de atención de pacientes COVID con generación de aerosoles. Recuerda que para iniciar la colocación ya debes haberte puesto la chaqueta y el pantalón descartable, tener el cabello recogido y evitar el uso de accesorios como pulseras, aretes, reloj, etc. Paso número 1. Higiene de manos con alcohol, que también puedes hacerlo con agua y jabón de 40 a 60 segundos y con alcohol gel de 20 a 30 segundos, respetando los 11 pasos con agua y jabón y 8 pasos con alcohol gel. Paso número 2. Colocación de gorro descartable. Recuerda que debes colocártelo dando cobertura a toda la superficie del cabello y las orejas. Paso número 3. Colocación del mameluco descartable. Empieza colocándote las piernas, evitando que la zona superior tenga contacto con el suelo. Seguido, te colocas los brazos a la altura del mameluco, sin colocarte la capucha. Número 4. Colocación de botas descartables, dando cobertura a toda la superficie del calzado. Paso número 5. Colocación de guantes estériles. Recuerda que este paso no tiene la finalidad de mantener la esterilidad de los guantes, sino brindar una mayor protección. Recuerda que debes cubrir las mangas del mameluco. Paso número 6. Colocación de respirador N95. Recuerda colocártelo respetando la técnica adecuada y evitando maltratar el filtro de la parte externa. Paso número 7. Colocación de lentes protectores. Recuerda fijar bien los brazos por debajo del gorro para evitar caídas. Paso número 8. Colocación de la capucha del mameluco. Paso número 9. Colocación del protector facial. Recuerda que debes adaptarlo al perímetro de la cabeza. Paso número 10. Colocación del segundo guante, con la finalidad de dar doble protección antes del ingreso al área de trabajo. Muy bien, bien, ahí estamos viendo la colocación del equipo de protección personal que hace el personal de salud en el hospital, ¿no? Pero ya saben, chicos, que ustedes tienen que utilizar solamente la mascarilla quirúrgica y la careta para poder salir de casa, creo que eso es lo primordial. Bien, y acá tenemos, pues, a ver. Esta diapositiva, vamos a ver las recomendaciones para las personas que están saliendo de casa, ¿no? A trabajar, incluso ya al regresar, estas son las recomendaciones que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no?
Es vigilar la aparición de los síntomas, que es importante durante los 5 primeros días. Yo los recomiendo hasta los 7 primeros días. Evitar al máximo el contacto con personas grandes. Si ustedes tienen abuelitos en casa, hay que tener bastante cuidado. Mónica. Sí. Mónica. Hola, Héctor. Una sugerencia. ¿Puedes dejar de compartir pantalla? Claro. Sí. Ahí está porque no se visualiza. Ahí está. Ya podemos visualizar las diapositivas. Parece que ha habido un... ¿Ahí sí? Ajá, sí. Ok, ahora perfecto. Sí, podemos visualizar. Ajá, muy bien. Gracias, estas son las recomendaciones. ¿Está bien, Héctor? Gracias. Muy bien, estas son las recomendaciones, chicos, que ustedes tienen que tener en casa. Entonces, vigilar la aparición de síntomas durante los 5 o 7 días. ¿No? Y esto es siempre cada vez que ustedes regresen a casa. Yo les aconsejo mucho que los que están trabajando, al momento de regresar a casa, siempre tengan un frasco, un pulverizador de alcohol grande, de 96 grados de preferencia, dentro de un frasco. Y lo que tienen que hacer ustedes es primero sacarse los zapatos, ponerlos en una caja de cartón, pero siempre rociándoles el alcohol en la parte de abajo, en la parte superior, y ustedes también en la ropa. Rociarse por toda la ropa, en la parte de la espalda, el cabello, y retirarse su ropa, de preferencia no dentro de casa, sino en la puerta. Donde ustedes dejan sus zapatos, también ustedes se sacan la ropa, lo meten en una bolsa, ¿no? Lo meten en una bolsa y se van directo a ducharse. ¿Ok? Si en este caso los que están utilizando mascarilla quirúrgica para fuera de casa, yo les aconsejo que esa mascarilla se la retiren en ese momento y la boten, la eliminen. Solamente las mascarillas por prevención, para evitar alguna propagación en el momento de la conversación que tal vez tenemos en casa con nuestros familiares y no estamos fuera de casa, sino dentro del hogar, sí es preferible si tenemos niñitos en casa, sobrinitos, o de repente tenemos nuestros abuelitos que son ya personas vulnerables, ¿no? O tenemos familia, papá, mamá, sufren alguna comorbilidad o alguna enfermedad. Entonces siempre es bueno utilizar la mascarilla quirúrgica, ¿no? El momento de la mamá, por ejemplo, el momento de cocinar, o de repente cuando estamos en la sala todos conversando, hay que mantener siempre la distancia, hay que seguir con esto, chicos, no lo dejen hasta el final, hasta que esto ya termine, ¿ya? Utilicen esas mascarillas, lávense las manos antes de colocarse la mascarilla, lávense el rostro, lávense mucho, con bastante agua, los ojos, la boca, los oídos, lávense muy bien. Y luego recién alcohol gel y después se colocan la mascarilla. Al momento que ustedes se quieran retirar la mascarilla dentro de casa, ustedes lo que tienen que hacer es conseguirse un sobrecito tipo manila pequeño para que ahí ustedes guarden su mascarilla. Al momento que ustedes se colocan la mascarilla, eviten tocarse la mascarilla, por favor. No se estén rascando el rostro, o si es que le picó la boca y están con la mascarilla, no se rasquen ni se pasen las uñas encima de la mascarilla, porque eso ya es contaminar. Por eso a veces nos contagiamos y no sabemos qué es lo que pasó. Entonces, de preferencia, me retiro la mascarilla de los bordes de las tiritas, la desinfecto con un poquito de alcohol, espero que se seque, y lo guardo en el sobrecito manila. Voy y me lavo, pero no me rasco el rostro. Mil veces, y también hay que mantener la higiene en casa, hay que tener la limpieza en casa constante, sobre todo cuando hay metales. Recuerden los utensilios, los vasos bien limpios, y pasarle siempre ese detergente que ya, bueno, al inicio les comenté. Los celulares, las llaves con las que ustedes salen fuera de casa, esas llaves directamente al lavadero, se le rocea alcohol y directo al lavadero para enjuagarlas con algún tipo de detergente, secarlas y colgarlas. Igual los celulares, en un papel toalla, le rocean un poquito de alcohol y le pasan al celular, en la parte de la pantalla y en la parte de atrás. Todo, lentes, para los papitos de repente que en casa están utilizando sus lentes, ¿no? De medida también. Todas las cositas que ustedes utilicen en casa, cuando compren fuera de su casa, de repente en una tienda, todo se tiene que desinfectar primero en la puerta de su casa, todo. Después ya ustedes pueden ingresar el producto, pasando unos 3-5 minutos para que ustedes nuevamente en el lavadero vuelvan a desinfectar. De preferencia, las frutas y las verduras no los dejen, por favor, mucho tiempo en agua con lejía. Eso con el tiempo, con los días, te trae problemas estomacales. Y eso es lo que está trayendo diarreas. Ya, así que se ha eliminado esa estrategia de cuidado en casa. Yo les aconsejo que mejor le rocen un poquito de alcohol y... De preferencia las verduras las laven con abundante agua y un chorrito nada más de, por ahí si tienes de lava o algo así.
¿no? Pero rápido, no es cuestión de mantenerlos en agua con detergente, ¿ok? Ni con cloro. Ahora, ¿qué más? Acá vemos evitar compartir objetos de uso personal y limpiar la exposición de fluidos corporales con el resto de los habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Yo sé que de repente no todos en casa pueden tal vez comprarse un papel toalla, porque el papel toalla en una casa no solamente vivimos dos o tres, ¿no? A veces vivimos más de cinco o seis personas, pero de preferencia si cada uno puede comprarse su papel toalla de manera personal sería excelente, ya que una toalla de tela, tenerla en el baño, donde todos van, se lavan las manos de repente, y va papá, va la mamá, va el hermano, entonces esto también nos puede traer complicación, ¿no? Mejor de uso personal para el baño, su papel toalla para lavarse sus manitos, su rostro. Ya, chicos, y si tenemos algún familiar que está de repente con los síntomas, hay que aislar, ¿ya? Limpiar con frecuencia sus superficies, como ya les comenté, interruptores, microondas, lavadoras y todos los utensilios que tengamos en casa, ¿no? El control remoto, todo lo que utilizamos en casa, las ventanas, hay que mantenerlas abiertas siempre. Hay que mantener el ambiente un poco con aire, ¿no? Para que esto fluya y rociarle un poquito de agua. Y chicos, recuerden siempre la extrema higiene y lavado de manos constante, que es muy importante, ¿sí? Bien, ya saben entonces cómo contribuye y cómo influye el agua con jabón, cómo elimina la lipasa y todas las enzimas que están en nuestra piel. Así que hay que mantener el lavado de manos constante, ¿sí? Y por supuesto que sí, como ustedes ya saben, los futuros enfermeros que estarán en el UPAO, me imagino, ya muy pronto, tienen que tener en cuenta que la ciencia debe ir de la mano con la humanidad, eso sí. Genial, Mónica, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Tengo un par de preguntas, Mónica, para ir cerrando, porque los chicos han estado interactuando. Me gustaría que puedas dejar de compartir pantalla para que nos puedan ver los chicos. Por ahí tenemos una sorpresita. Ahí está. Ajá. Bien. Mónica, te cuento. He estado leyendo las preguntas y bueno, todos tienen la preocupación. Bueno, la mayoría se preocupa, ¿no? Por las actuales, bueno, no sé si has escuchado las mascarillas de tela, ¿no? Que están sacando, están preguntando si son eficientes las mascarillas. Ya, esa es una pregunta. La otra pregunta, así para que se pueda respondernos, es acerca, obviamente todos en casa estamos preocupados, ¿no? Estamos preocupados por cómo cuidarnos y a veces nos automedicamos, ¿sí o no? Buscamos de alguna u otra forma a ver si es que el vinagre nos puede ayudar, ahí va una pregunta también, si es eficiente, ¿no? El vinagre, porque se habla de que se pierde el gusto, se pierde el olfato, entonces, si preguntan si realmente eso es, realmente se da en personas que tienen o presentan ya el coronavirus, ¿no? Como ¿es necesario? ¿Es necesario que se den síntomas? Muy bien, Héctor. Mire, voy a ser sincera porque de repente algunos tal vez no tengan la facilidad o el contenido exacto, ¿no? Al momento de buscarlo, tal vez, o vemos noticias en realidad muy, muy pobres en cuanto al cuidado de casa, cuando realmente deberían estar pasando los cuidados exactos en casa. Y en algunas ocasiones, durante todo este tiempo, las cosas no han sido muy francas a nivel nacional, ¿no? Y es algo muy preocupante para el colegio de enfermeros del Perú. ¿Por qué? Porque, como saben, chicos, nosotros, al menos las enfermeras, nos vamos siempre a la línea con respecto al cuidado y la salud. Para nosotros es muy importante, ¿no? Por más que nos digan de repente que nosotros somos extremistas en el cuidado, pues ahora ustedes tienen que saber que estamos frente a una situación, ¿no? Que no es fácil de eliminar. Y que tampoco jamás va a morir. ¿Cómo podemos nosotros eliminar un virus? Se preguntarán, la tela, por ejemplo, la mascarilla de tela, el vinagre, hay muchas cosas, pero lamentablemente el virus se eliminará el día que realmente la gente deje de salir. Cuando la gente empiece
a dejar de salir, dejen de salir de casa, cuando entren en conciencia, cuando sepan que ustedes no viven solos, sino también tienen a sus familiares en casa y que tan solo con salir una media hora, unos segundos, ustedes pueden jalar ese virus. Porque ustedes están en casa, pero el momento que ustedes abren la puerta y se van a la tienda, sabe Dios si alguien pasó por ahí tosiendo o si alguien pasó y porque no todos tenemos esa educación de cuidado y se rozó de repente la mano con la que se ocupó, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, muchísimo cuidado. Por eso yo les aconsejo la mascarilla o el barbijo quirúrgico, así llamado uh-huh. quirúrgico, que es el de preferencia. Si nosotros lo sabemos cuidar, lo sabemos usar, lo podemos volver a utilizar. Yo les recomiendo la mascarilla quirúrgica, pero no les recomiendo el de tela. No les recomiendo el de tela porque el de tela se humedece. Es una tela que se purifica los microorganismos y en el biofilm de la misma tela se deposita y ustedes respiran lo que está en la tela, lo vuelven a respirar las micropartículas que están. En cambio, en un barbijo o en una mascarilla quirúrgica, no, porque tiene una hidrofibra en la parte de la capa, en la parte de afuera, que lo que hace es al toque inhibe esas gotitas. Entonces, uh-huh. ¿qué hago práctico? No la toco, no la estoy constantemente tocando, lo cojo así, la toco de las esquinas, de las tiras, me la retiro y pulverizo. Lo guardo en el sobrecito y me lavo las manos, me lavo la cara. Cuando la quiero volver a utilizar nuevamente, la saco de las tiritas, la pulverizo uh-huh. un rato, dejo uh-huh. que le dé el aire un poquito, se seca, y me lavo la cara, para esto ya me lavé las manos y me coloco la mascarilla. ¿Y qué más me coloco para ir de fuera de mi casa a comprar? Mi careta de preferencia. Y el alcohol me espera en la puerta de mi casa. Siempre tengan un pulverizador grande de alcohol de 96 grados fuera de su casa. Abran una caja grande de cartón para que ustedes ahí metan sus zapatos, sus sandalias. Y si estuvieron más de, supongamos, 5 o 10 minutos, se fueron de repente a un mercado, o sea, ya se pasaron más de 10, 15 minutos fuera de casa, yo de verdad les aconsejo que mejor esa ropa hay que retirársela. Uh-huh. Porque no solamente el virus lo llevan en la ropa, también lo llevan adentro en el sistema. Una vez que ya ingresó por tus vías, por tu nariz, por tus vías respiratorias, por tus ojos, por tu boca, por tus oídos, no va a haber quien lo saque. Y el problema es que cuando tú llegas a casa, tú no sabes si es que estás con los síntomas, porque tú tienes que esperar entre 5 a 7 días. Pero estás en constante apego con tus familiares, porque comes con ellos, conversas con ellos, o vas al baño y de repente subiste ahí, entró tu papá, entró tu mamá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre es bueno la higiene bucal, el lavado de ojos. Pueden utilizar, hay un producto, no recuerdo su nombre, hay un producto que tiene clorexidina de 0,05%, que es muy bueno, ¿ya? Que es muy bueno, que se pueden hacer enjuagues bucales, y yo les voy a recomendar, porque si es muy bueno, arranca y desinfecta toda la parte de la mucosa de la garganta. Se llama Perioite, y viene con una clorexidina, como un componente. Ahora, me dice si el uso de vinagre. A ver. Bueno, se dice que sí, yo he visto pacientes que incluso hasta lo han utilizado, ¿no? Pero creo que ¿qué es lo que pasa? Que también el virus se ataca las mucosas, ¿no? Y si ustedes lo pueden utilizar el vinagre para poder comparar y ver si es que aún continúan con el gusto o le están... En verdad, yo no les aconsejo el uso del vinagre porque los síntomas no aparecen de la boca, los ojos, no. Los síntomas aparecen desordenadamente, dependiendo de la susceptibilidad de la persona. De repente tú ya estás con una pequeña secreción, o de repente estás con un pequeño dolor de cabeza, o te comenzó a calentar la cabeza, o se te soltó el estómago, y dices, ¿por qué se me soltó el estómago? Cuidado con las comidas, hay que tener la higiene en cuenta. Entonces, hay gente que sí, ¿no? Por ideología lo respetaría, que utilicen el vinagre, ¿no? Pero yo creo que no sería lo adecuado, ¿no? Sino más bien mantener la distancia, como les estoy diciendo. Mientras ustedes hagan las cosas bien, chicos, van a cuidar a su familia y ustedes también se van a proteger y se van a cuidar. Pero háganlo cuando salgan. Uh-huh. Mónica, tenemos una video pregunta para poder cerrar ya las preguntas. A ver, el equipo de... ahí está. Muy bien. ¿Hay vacuna para el COVID-19? ¿Cómo?
¿Habrá cura para el COVID-19? ¿Habrá cura para curar el COVID? Ajá. A ver, yo me imagino que ustedes han estado muy atentos a las noticias, ¿no? De repente no todas tienen un buen contenido, una buena información, pero al menos cuando son noticias que vengan de otros países a través de CDC o la Organización Mundial de la Salud, se darán cuenta que algunos países de los 25, porque no sé, somos más, somos ya 30, de los cuales se infectaron, uno de ellos es El Salvador y Nueva Zelanda también, ¿no? Países que ahorita es... creo que dos o tres, a lo mucho hasta el día de hoy, podría ser que habrá unos 5 o 10 infectados y que han salido de este contagio. ¿Pero eso por qué fue? Porque tuvieron otro tipo de estrategias. ¿Y cuáles fueron sus estrategias? ¿Cuáles fueron sus herramientas que utilizaron estos países para hacer que este virus se vaya y no continúe acá, ¿no? ¿Cuáles fueron? No salir de casa. Lo que pasa es que no todos los países tienen la misma educación, no todos los países tienen las mismas culturas, ¿no? No todos los países tienen la misma gente, no todos los países tienen las mismas creencias, ¿no? No todos los países respetan. Entonces, somos diferentes como personas. Me imagino que también en diferentes países ha pasado como pasó en Perú, ¿no? Que algunos salían, pero cuando hay normas y hay leyes, la persona respeta, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en El Salvador y ha pasado también en Nueva Zelanda, ¿no? Que ellos, imagínense, ellos no están pasando como nosotros lo estamos pasando. ¿Y eso por qué es? Por la propagación de las personas en la calle. Porque mientras hay más gente en la calle, el virus se queda en el ambiente. Se queda suspendido en el aire, empieza a impregnarse en lugares o en materiales. Y tú sin querer te contagiaste. Pero no fue por ti, sino fue por las personas tal vez que salieron, por más que tú hayas hecho bien las cosas. Lamentablemente el virus no es fácil de... El virus no muere, ¿no? Como les dije de un inicio, nosotros tenemos virus adentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos bacterias, tenemos microorganismos. Entonces, no lo vamos a poder matar, el virus. Solamente hay que hacer las cosas bien para que nos deje, ¿no? En un momento ya se vaya esta enfermedad. Pero lamentablemente por la gente que aún sigue en las calles, esto no va a parar. Genial, genial, genial. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas. Sí, el virus no muere dentro de 7 días. Perdón, Héctor. El virus no muere dentro de 7 días. El virus se inhibe después de 7 días. Pero no muere. Ajá, se inhibe nada más. Y por ahí me están diciendo cómo se llama el producto. Perioide se llama. Sí, estamos en contra la hora, Mónica. Uh-huh. Estamos con la hora así, a tope. Nos encantaría uh-huh. poder quedarnos y responder todas las preguntas. Uh-huh. Sería lo necesario. Pero bueno, yo creo que este tema se puede seguir conversando y vamos a ver si es que se puede trabajar una segunda parte, ¿no? Claro, Héctor, no hay problema. Gracias, Mónica. Héctor, por ahí me están preguntando cómo se llama. Mire, yo tengo el producto, no sé si rapidito lo puedo traer para que ustedes lo puedan ver, lo pueden utilizar en casa, es un producto que tiene clorhexidina. En realidad, lo que hace este producto es jalarte todas las secreciones de la mucosa. Como sabes que tú durante los 5 primeros días, desde que tú te despiertas, durante las 5 primeras horas, esa secreción va entrando por tu garganta, hasta que llega al pulmón y luego al estómago. ¿Lo necesitas o te lo paso para que lo compartas? Me lo puedes mandar acá al chat mientras yo estoy hablando con los chicos. Genial, nos puedes facilitar esa información, ¿sí? A ver. Bueno, ha sido muy buena la ponencia, chicos. Vamos a pasar y vamos a conversar un poco acerca de esta hermosa carrera, que es la carrera de enfermería. Mónica, ¿nos facilitas esa información, te parece? Sí, claro que sí. A ver, bueno, chicos, para empezar, me da mucho gusto de que ustedes estén muy interesados con respecto a estos temas. Y de por sí, quiero que sepan que siempre es bueno saber acerca de la ciencia, de la salud que debemos mantener. Yo escogí realmente enfermería por 1000 motivos, porque me gusta cuidar, proteger a los demás,
¿no? Creo que esto viene también como persona y como valores para poder saber qué es lo que realmente nos nace desde adentro ser, pero yo la escogí porque me gusta cuidar y me gusta cuidar no solamente a los pacientes, sino también me gusta cuidar a las personas que yo quiero, ¿no? Entonces, estudié en esta universidad, para mí las mejores experiencias, muy bonitas, muy bien vividas, con mis docentes de una alta calidad académica. Yo aún las recuerdo, todas ellas las mencionaría, pero es una larga lista. Sobre la infraestructura, para qué la biblioteca virtual que tenemos ahora, ¿no? Que es la más grande, el teatro también, que lo pueden disfrutar, las actividades deportivas o los talleres en los cuales ustedes también pueden ingresar. Tenemos el ICODEN también, ¿no? El ICODEN. Sí, Mónica, genial. Muchísimas gracias. Voy a compartir y voy a puntualizar todo lo que nos estás mencionando, Mónica. Muchísimas gracias. Espero vernos en otra oportunidad. Fuertes aplausos para Mónica, sí. Chicos. Fuertes aplausos para ella. Gracias, gracias, gracias de corazón por toda la... Así es. Gracias. Muchas gracias, sí. Héctor. Muchas gracias, Alfredo. María, muchas gracias a todo el equipo de la UPAU, como siempre los chicos innovando y avanzando. Así que un abrazo para todos los chicos y también las chicas, los alumnos que han estado el día de hoy. Cuídense mucho, muchas bendiciones, cuiden a su familia, no salgan mucho de casa. Ahorita realmente fuera a la calle no hay nada que ver más que ver a esta enfermedad, no hay nada novedoso. Ya todo muy pronto volverá a la normalidad, simplemente hay que seguir las normas. Y hay que cuidarnos muy bien, como ya les he recomendado. Que síganlo, cuidan a sus papás muchísimo, manténganlos siempre ellos en un ambiente adecuado, ¿no? Y cuídense entre ustedes y tener mucha fe, sobre todo en Dios, que esté en nuestras casas, ¿no? Que Dios los bendiga a todos ustedes, chicos, también, el UPAU, Alfredo, a todos, que Dios esté con ustedes. Les mando un abrazo. Gracias. Y elijan enfermería, no sí. Se van a arrepentir. Muy bien. Nos vemos. Sí, gracias. Muchas gracias, Héctor. Chao, chicos. Muchas gracias. Y bueno, chicos, la carrera de enfermería en esta época, en este tiempo, hace que los profesionales que ejerzan esta carrera se conviertan en héroes y en heroínas. Yo sé que todos ustedes que están acá con nosotros tienen esa curiosidad por saber un poco más acerca de la carrera de enfermería y, bueno, ¿cómo saber si enfermería es lo mío? Yo creo que es la pregunta que generalmente nos hacemos, si es que nuestras aptitudes, nuestras cualidades se asemejan a las cualidades que necesita el profesional en esta carrera. Y es importante que sepan que esta carrera conlleva cursos de ciencias naturales, biología y anatomía, y es... Y necesariamente se tienen que sentir atraídos por esos cursos porque van dentro de la malla curricular, ¿no? También es importante que tengan vocación de servicio, chicos. Esto es importante, esto es fundamental, la vocación de servicio y el alto sentido de solidaridad. Otro punto que es importante para un profesional, para ustedes, chicos, futuros profesionales, si es que eligen esta carrera, es que sean respetuosos con la vida y la dignidad del ser humano. Eso es importante porque el profesional en enfermería, la profesional en enfermería trabaja bastante con las personas y tienen que ser respetuosos con la vida, ¿no? Tienen que poseer capacidades reflexivas, creativas para solucionar problemas de salud, como lo hemos visto con la realidad, con lo que estamos viviendo, con lo que se está experimentando, ¿no? Con lo que estamos viviendo ahora, que es con esta enfermedad, ¿no? Con esta pandemia. Y también es importante, ustedes, chicos, que posean un alto sentido crítico para la toma de decisiones, ¿no? Basadas, obviamente, en la ética profesional. ¿Y dónde puedo trabajar si estudio enfermería? En hospitales, centros del Ministerio de Salud, o en salud, en la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en clínicas, ONGs,
municipalidades, comunidades, centros educativos, asilos, guarderías, en centros de educación superior como docentes o administrativos. Esos son todos los lugares donde ustedes, chicos, pueden trabajar si es que eligen esta hermosa carrera de enfermería. ¿Y cómo es el enfermero? Bueno, ¿cómo es la enfermera acá en UPAO? Es una profesional socialmente responsable y es importante que brinda, porque este profesional brinda el cuidado y la atención de personas, de familias, comunidades, ¿no? En las diferentes etapas de su vida, ¿no? Además, diseña, ejecuta y evalúa programas de educación para la salud. Eso es importante, ya sea para el sector público o para el sector privado, ¿no? Así es como se forma al profesional acá en UPAO. ¿Cuánto dura la carrera? De repente se pueden preguntar, la carrera dura 10 semestres académicos, tiene 223 créditos, el título profesional, salen como licenciados de enfermería, ¿no? Y bueno, en el grado académico salen como bachiller, ¿no? En enfermería. Salen como bachiller, luego sacan su título profesional y se convierten en licenciados en enfermería. La carrera dura 5 años. Muy bien. Y dentro de las fortalezas de estudiar enfermería acá en UPAO, es que les brinda convenios para realizar prácticas en los más modernos laboratorios de simulación clínica del norte del país. También, además, pueden contar con prácticas clínicas y comunitarias desde el primer año de su carrera. Tenemos un instituto de competencias médicas, un instituto de competencias y destrezas médicas, el ICODEM, que es un centro que está implementado tecnológicamente para que ustedes puedan desarrollarse, puedan practicar, puedan vivir su carrera desde los primeros años que estudian, y además acompañado de tecnología que refuerce sus aprendizajes. Además, tenemos convenios internacionales para que ustedes puedan hacer el intercambio estudiantil a nivel nacional o internacional, y eso lo voy a puntualizar más adelante. Y una plana docente experimentada, de reconocida trayectoria y prestigio a nivel nacional. Muy bien, antes de ir por hablarles de por qué deben elegir en UPAO, va a salir una pequeña encuesta acá, el equipo UPAO está preparando, ahí está la pequeña encuesta, acerca de la charla que hemos hablado el día de hoy, acerca de la charla que dio Mónica, ¿no? ¿Qué les pareció la charla, chicos? Me gustaría que puedan responder, ahí está, ¿qué les pareció la dinámica del expositor? ¿A través de qué medios ustedes se conectaron? Es importante conocer. ¿Y qué temas les gustaría que desarrollemos en una clase de reforzamiento? Esa información nos va a facilitar a nosotros poder seguir evaluando y mejorando nuestro servicio a cada uno de ustedes. Muy bien, mientras están llenando, ahí está. ¿Por qué estudiar en UPAO, chicos? ¿Por qué estudiar en UPAO? ¿Por qué estudiar enfermería? No sé, me gustaría que puedan responder esta pregunta ahí en el chat. ¿Qué pasaría? Ya luego lo voy a leer. ¿Qué pasaría si es que no existieran enfermeros en el mundo? Para ustedes, ¿qué creen que pasaría si es que no existiera enfermeros en el mundo? Pueden responder. Y ya voy a estar leyendo sus comentarios. Y bueno, ¿por qué elegir UPAO, chicos? ¿Por qué elegir UPAO? Porque es una universidad licenciada. ¿Cuánto les gustaría estudiar en una universidad licenciada? Una universidad que cuente con un estándar de calidad, con enseñanza. Y la ISUNEDU garantiza que una universidad cumple con esos estándares y UPAO cumple con esos estándares. Además, nosotros tenemos herramientas para la enseñanza. Ahorita, que es una enseñanza no presencial, con herramientas como Zoom y el aula virtual en UPAO. Como les hablé de los convenios nacionales e internacionales, ya van a saber en qué países y a través de qué universidades, una incubadora de negocios para aquellos que tienen alguna idea de negocio, los creativos a los que ven alguna oportunidad, una necesidad insatisfecha, acá lo pueden poner en práctica, una bolsa de trabajo que acompaña a sus estudiantes
a dar los siguientes pasos al momento de culminar y a prepararse para enfrentar al mundo laboral, con laboratorios para poder desarrollar el aprendizaje, más de 130 laboratorios, chicos, más de 130 laboratorios y talleres para reforzar su aprendizaje, y con más de 1.400 docentes de reconocida trayectoria académica y, como lo mencionó Mónica, ¿no?, con la biblioteca más grande del norte del país, chicos, para que ustedes puedan realizar sus trabajos, estudiar. Ahí está. Estas son las carreras que tenemos en UPAO. Sería muy bueno ahí que puedan visualizar. Tenemos, aparte de la que hemos hablado, ¿no?, la carrera de enfermería y obstetricia que está acá en la Facultad de Ciencias de la Salud. Tenemos medicina humana, psicología, estomatología. Tenemos ingeniería agrónoma, medicina veterinaria, educación inicial, ciencias de la comunicación, arquitectura, administración, contabilidad, economía y negocios internacionales, derecho, y las cuatro ingenierías, que es computación y sistemas, electrónica, civil e industrial. Y bueno, aparte, ¿no?, de que contamos con, para los chicos que están en Piura, también en Trujillo contamos con un campus moderno, con oficinas de bienestar universitario, la biblioteca universitaria, un centro de cómputo, 9 laboratorios de medicina, laboratorio de radio, televisión, laboratorio de fotografía y un laboratorio de suelos. Estamos bien equipados tecnológicamente, chicos. Y acá están los convenios, chicos. Ustedes que desearían estudiar medicina, de repente lo pueden hacer en cualquiera de estos países, en América y en Europa, en Alemania, Argentina, Dinamarca, Colombia, Canadá, Brasil, España. Eso es lo bueno, la movilidad académica nos permite conocer eso, nos permite conocer otras culturas, nos permite conocer otra metodología de enseñanza y nos permite relacionarnos con personas para poder, se puede hacer más amplia nuestra red de contactos en esos países, y es importante, ¿no? Tenemos chicos también que vienen a UPAO, chicos de universidades de Europa, como lo pueden visualizar acá en las imágenes. Además, creemos y apostamos con una vida universitaria, con actividades deportivas y artísticas para todos ustedes, para aquellos artistas. Tenemos danzas folclóricas, karate, voleibol, fútbol, tenis de mesa, que nos pueden ayudar y nos dan esa facilidad de poder tener una subvención económica para hacer que ya sea del 20% o el 30% que nos descuentan al momento de estudiar, ¿no? O sea, la pensión que tenemos, que generalmente nos hacen un pequeño descuento, ¿no? Un descuento que nos puede ayudar a nosotros a poder tener esas facilidades de pago y además desarrollarnos de manera completa, ¿no? Es importante los estudios y también las actividades extracurriculares, que lo llamamos, ya sea en el coro, peña, mariachis, orquesta de cámara, música folclórica, tenemos el tenis de mesa, fútbol, vóley, teatro, natación, karate y vóley, ¿no? Donde ustedes audicionan y pueden pertenecer a estos, ahí está también danzas folclóricas y moderna, ¿no? Es interesante, chicos, es muy bonito estar en la universidad y en una universidad que te facilite y te dé estos espacios para poder desarrollarte también artísticamente, ¿no? ¿Y cuáles son las modalidades de admisión? Está el examen de admisión, que lo realizamos en diciembre, marzo, julio y agosto. Atentos al de agosto, que es el 16 de agosto, el examen de admisión. La otra modalidad de ingresos por exoneración del examen de admisión. ¿Y cómo nos exoneramos? A través de un premio excelencia, somos premio excelencia. Si somos deportistas de alto rendimiento, estudiantes o estudiantes que realizamos traslado académico, también tenemos el programa de rendimiento escolar extraordinario y el Centro de Estudios Universitarios, el CEPRE. Y muy bien, ahora, como les he mencionado, las plataformas con las que trabajamos, Zoom, el aula virtual y Google Drive. No se olviden, chicos, el examen de admisión es el 16 de agosto. Así que, chicos, hemos llegado a la parte final. Les agradezco a todos ustedes por estar con nosotros. Les agradezco por haberse involucrado, por haber participado en esta charla. Les esperamos el día de mañana. El día de mañana también tenemos
tenemos charlas muy buenas. El día de mañana tenemos cómo hacer un biohuerto orgánico en casa. Se pueden inscribir acá en zonaupao.info. Y espero que haya sido de total agrado para cada uno de ustedes. ¿A cuántos les voy a ver el día de mañana? Me gustaría que puedan... Ahí está, Almendra, muy bien. Pulgar arriba, a quienes los voy a ver el día de mañana. Y por favor, compartan esta información con sus amigos. Compartan esta información con sus conocidos, con sus familiares, que tenemos mucho por darlo, porque este es para ustedes, chicos. Lo hacemos pensando en ustedes, pensando en que ustedes necesitan tener bien en claro la información para tomar una decisión al momento de elegir una carrera profesional. Así que, mi nombre es Héctor Cóndor, y conmigo será hasta el día de mañana. Nos vemos, hasta luego.